Ahora te trae lo más relevante del día. Este viernes el gobernador Mauricio Vila Dosal y el presidente Andrés Manuel López Obrador realizaron el primer recorrido de prueba del Tren Maya que salió desde Campeche hacia Yucatán con el fin de supervisar sus avances. Esta obra de 1.554 kilómetros contará con 20 estaciones y 14 paraderos. Al inicio Yucatán no estaba contemplado en el proyecto, pero gracias a gestiones del gobernador Mauricio Vila se incluyó y con este se espera en el estado un desarrollo, generación de empleos y otros beneficios para los yucatecos. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que la primera prueba dinámica del Tren Maya de Cancún a Valladolid fue un éxito. Esta obra será inaugurada en diciembre y permitirá el traslado rápido y seguro de pasajeros por 5 estados del sureste de México, los cuales son Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Después de que la Profeco diera a conocer que las centrales de abasto tienen los precios más altos del país, la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abastos desmintió esto y dijeron que por lo menos en Mérida, el procurador federal no sale a hacer recorrido de campo y solo se dejaría guiar por lo que le dicen sus subalternos. Recordaron que durante la pandemia estas centrales fueron las que garantizaron el abasto de alimentación. Un sujeto de 32 años fue detenido, acusado de asesinar a un adolescente de 13 en el municipio de Calotmul. Autoridades informaron que el menor logró hacer una llamada de auxilio diciendo que un sujeto pateaba la puerta de su casa amenazándolo hasta que logró irrumpir en la vivienda y lo golpeó con un tubo de metal hasta la muerte. Este día el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su quinto informe de gobierno donde destacó cifras en economía, trabajo y campo mexicano, así como reducción de la pobreza e inseguridad. El mandatario también señaló que seguirá buscando equilibrar el desarrollo del sur y del sureste del país mediante la inversión pública y que la atención de la base de la pirámide social en la que se sustenta su proyecto está generando crecimiento económico, creación de empleos y mantener la paz social en México. Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentara su quinto informe de gobierno, la candidata del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, compartió por medio de sus redes sociales lo que llamó sarcásticamente un resumen de los datos del mandatario, escribiendo un párrafo completo con las palabras bla bla bla, mentira.